La Euskal Herria del siglo XXI, ¿qué sistema educativo necesita? Pues desde luego, básicamente, tiene que tener un eje prioritario que tiene que ver con la identidad personal y colectiva, ¿no? Y que tiene que ver con los valores que como sociedad queremos seguir construyendo, ¿no? O queremos sustentar, y que esté vinculada también, obviamente, a las competencias que esos niños y niñas van a tener que desarrollar en el futuro, en un mundo cambiante, es decir, que les va a exigir competencias para llevar a cabo profesiones y oficios que ni siquiera hoy sabemos cuáles van a ser, ¿no? Por lo tanto, hasta tal punto cambia el guión tradicional de la educación, ¿no? Pero la educación debe de ser también profundamente innovadora, y profundamente innovadora en absolutamente todas las cuestiones transversales que afectan a la educación. Es decir, aquello que afecta a la autonomía de los centros, que hoy no la tienen, ¿no? Y que afecta a los proyectos educativos de cada centro, que tienen que tener su singularidad, ¿por qué no van a tener su singularidad? Que afecta a la gestión del tiempo de la educación, que pone en cuestión cómo debe de ser la jornada laboral, ¿no? Incluso la propia profesión de los profesores y de las profesoras, ¿no? Y por qué no también hasta incluso la arquitectura institucional de la educación, ¿no? Es decir, deben de tener los centros educativos mayor vinculación que la que hoy tienen con sus ayuntamientos, con sus municipios, como lo tienen otras políticas educativas de otros países europeos avanzados, ¿no? ¿Por qué no poner todas estas cosas y someterlas a cuestión y a debate? Tú decías, Aitor, y decías muy bien, el sistema educativo del futuro ya se está construyendo. El sistema educativo del futuro ya se está diseñando. Ya hay quienes están diseñando ese sistema educativo, pero no son las comunidades, no son las administraciones, no somos la ciudadanía, son las grandes corporaciones tecnológicas, son las grandes multinacionales empresariales, son los bancos los que están invirtiendo en el futuro de la educación. Pero nos gusta cuáles son esos resultados, es decir, yo creo que también hay que tenerlos en cuenta. Por lo tanto, yo creo que ese sistema educativo del futuro para la Euskal Herria del futuro, ese cómo debe de ser ese sistema educativo, pues lo resumiría, ¿no? Innovador, absolutamente adelantado al futuro, que sea capaz de preparar y de aportar valores a los ciudadanos y a ciudadanas, a la sociedad vasca del futuro, pero anclada en valores profundos, uno de los cuales fundamentalmente es el de la equidad y desde luego el de la justicia social y de la justicia educativa. No hemos reflexionado hasta ahora desde el punto de vista amplio y sistemático de la manera que tú estás sugiriendo. Ponemos patas arriba el sistema educativo, y yo creo que es que lo tenemos que hacer. Es incuestionable, porque sobre algunos rasgos yo creo que pueden existir y deben existir amplísimos acuerdos sociales. Hay cuestiones y rasgos que tú has ido mencionando que evidentemente tienen que ser paralelos de alguna manera a aquellos grandes valores que a nivel social, como ciudadanía, vamos construyendo, porque ciertamente tampoco los valores que hoy en día podemos entender como, en fin, de gran interés desde el ámbito social o educativo, existían quizás hace 15 o 20 años, o no de la manera en la que los estamos entendiendo de esta manera ahora. Lo cual quiere decir que ahí hay, en fin, temas cruciales, como son el tema de la igualdad, que tú planteabas. Asistimos a una sociedad que cada vez está más fragmentada desde el punto de vista de la renta, de las expectativas, de lo que se ha denominado siempre el capital social, económico, cultural y simbólico. Cada vez las diferencias entre quienes detentan
digamos, cantidades distintas de estos capitales es mayor en nuestra sociedad, eso está segregando el espacio, está segregando la propia sociedad y parece una dinámica que no, en fin, a la cual no somos capaces de ponerle límites. Esto sin duda alguna tiene una enorme repercusión en el ámbito educativo y ahí sí que podemos tomar iniciativas si entendemos que realmente es un problema sangrante, pues el tema de la segregación por razones económicas o por razones de toda índole, ¿no? Culturales, lingüísticas o ideológicas. De la misma manera que es un tema crucial, como tú planteabas también, el hacer una entrada significativa y potente hacia lo que es la diversidad, que es un valor que cada día, yo creo, encuentra, bueno, una acogida y un respeto en su desarrollo mayor en todos los ámbitos de la vida. Todo eso nos va a cuestionar, como tú antes decías, los espacios y los tiempos educativos, la arquitectura del sistema educativo, sin ninguna duda, porque el currículum habrá que cuestionarlo desde arriba hasta abajo. Habrá que volver a repensar qué es conocimiento y qué son capacidades, ver cómo articular esos dos grandes ámbitos que todavía no sabemos cómo hacerlo, y eso va a repercutir en el propio diseño de la formación docente, en su evaluación, en todos los temas clásicos que no somos capaces de resolver, de la autonomía de los centros o de la autonomía curricular de los sistemas, porque antes entendíamos que un sistema educativo mejoraba si mejoraban los docentes, luego ya tuvimos muchas dudas porque veíamos que no era suficiente, luego dijimos que debían transformarse los centros, ahora estamos viendo que tampoco es suficiente y cada día tenemos claro que el cambio ese hacia el futuro que comentas debe tener un carácter extraordinariamente más amplio, debe ser más holístico y debe afectar a todo el sistema educativo y también al sistema de conocimiento.